La subdirectora del Presupuesto General del Ministerio de Hacienda, Laura Arce, solicitó a la Asamblea Legislativa reforzar el presupuesto de 2022 asignado al Tribunal Supremo Electoral. El monto solicitado asciende a los 2.4 millones de dólares para cubrir las necesidades de la institución. Se están programando en el Tribunal Supremo Electoral para que ellos puedan hacer uso de estas, poderle dar las asignaciones presupuestarias y financieras para que el Tribunal Supremo pueda cubrir todas aquellas necesidades que están pendientes en lo que resta del presente ejercicio fiscal. Ya con esto, pues el Tribunal podrá hacer frente a todos esos compromisos durante este año. Los parlamentarios acordaron aprobar el refuerzo presupuestario solicitado para el organismo electoral. Señalaron que los fondos que serán otorgados son producto de la recaudación alcanzada por el Ministerio de Hacienda.